Están todos, tenemos nuevo suplemento Nitrix de BSN. ¡Vamos! Nitrix de BSN es un suplemento a base de creatina con óxido nítrico, pero también trae arginina. Entonces, no perdamos más tiempo y vamos a ver la presentación. Aquí la tienen. Nitrix de BSN, una marca que se había perdido un poco en el tiempo, pero ha retomado, la verdad, su valor. BSN, hubo un momento en que sus precios estaban muy disparados, la verdad, la marca BSN, y la calidad no era tan buena, pero como que agarraron un segundo aire, y este es un claro ejemplo de la nueva época de BSN. Pero ¿qué contiene Nitrix de BSN? Para empezar, cada frasco trae 180 cápsulas, el de las cuales te tienes que tomar 3 servicios al día, 3 tomas, 3 cápsulas al día. Entonces, ¿pero qué es lo que contiene? ¿Cuáles son los ingredientes de Nitrix? Primero que nada, trae vitamina B9, 200 miligramos. Trae L-arginina, que este es uno de los principales ingredientes que trae este producto. La L-arginina, ahorita voy a comentar sobre eso porque se cancela. O sea, es un producto obsoleto si ya tomas o una proteína que ya trae arginina o ya la arginina sola. Pero ahorita voy a ir a eso. Después trae una fórmula que la llaman CRTS2, 1791 miligramos, que es un compuesto de potasio, de fosfato, de sodio y además con citrulina. Estos son los ingredientes principales que trae el Nitrix. Entonces, pero a grandes rasgos, el Nitrix es un producto, lo vuelvo a repetir, a base de creatina y óxido nítrico. Hace mucho sacaron un stack en el que tú comprabas el Nitrix, el N-Oxplode y el Cinta 6 o el Cell+, y la verdad daba muy buenos resultados, pero estamos hablando de un stack, de un pinche stack en el que sí tienes que ganar un muy buen dinero. Muy buen dinero para estar comprando o cada 15 días o cada mes estar comprándote ese stack y otra vez. Decían que juntando esos tres tenías muy, muy, muy buenas ganancias musculares, que sí te quedaban así de qué pedo. Pero vuelvo a lo mismo, tenías que, la verdad, invertirle muy, muy, muy buena lana. Más que nada, porque este producto es arginina. Lo que te va a hacer la arginina es dilatar las arterias por completo. Entonces, va a haber mayor oxigenación muscular y mayor riego sanguíneo, con lo que te vas a congestionar más. Vaya, este producto es básicamente nada más para tener las pinches venas saltadas y los músculos súper congestionados durante todo el día. Pero vaya, durante todo el día es por las 3 pinches tomas. O sea, para las 3 tabletas al día es por lo cual tú tienes las venas dilatadas, los músculos congestionados. Más que nada por esas 3 tomas, ¿no? Que en sí el producto funciona nada más en sí una tableta. Aquí el problema es cuando ya te tomas una proteína o una glutamina, al combinarla con este producto, lo que va a pasar es que con el Nitrix no debes de consumir más de 10 gramos de glutamina al día. ¿Por qué? Porque se va a cancelar el pinche efecto del Nitrix, o digamos que va a minimizar sus efectos. Entonces, obviamente, no tiene caso si ya te estás tomando glutamina. Y aparte tomas el Nitrix, entonces estás tirando a la basura tanto uno como el otro. Entonces, esta es una opción más que nada para los show-offs.
para los que les gusta andar presionados. Las venas dilatadas y los pinches músculos congestionados y la madre. Pero no le veo tanto caso. Un óxido en sí nítrico no es un óxido nítrico per se o una creatina per se, porque no trae tan altos los ingredientes, o sea, no los trae. Es una fórmula, o sea, va en conjunto. No es que te digan, trae tanto de creatina, trae tanto del óxido nítrico, de la forma, trae tanto. No, yo creo que es más que nada arginina. El Nitrix es pura arginina. Entonces, si es más que nada para los shogos, que si es un producto que recomiendo, pues no tanto, se me hace como de esos stacks, de esos suplementos que te vuelvo a repetir, para los shogos, para los presumidos, para los que quieren traer ese efecto de salido, recién salido del pinche gimnasio, todo el día. Pero gastar dinero en eso sí se me hace una mamada. Entonces, pero bueno, o sea, si realmente lo quieres, ahí están los pros y los contras del Nitrix de BSN. El precio aproximado es, a lo que yo lo vi, lo busqué, ese es el precio aproximado del Nitrix de BSN. Ya la última decisión ya la tienes tú, viejo. Es tu dinero y es tu cuerpo. Entonces, ahí está el review de Nitrix de BSN. No se les olvide cualquier duda, cualquier pregunta sobre suplementos. Ahí está mi correo. Si te olvides regalarme un like, ahí en el botón de like. ¿Ya? Comparte, debate. Si aún no estás suscrito, ¿todavía no te suscribes? ¿Aún estás resistiéndote a suscribirte a este increíble canal? Vamos a hacer? Pues qué chingados contigo. Ya suscríbete. Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.